Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento desde Cartagena. En este momento los estoy saludando desde los jardines del Hotel Hilton Hotel, donde se hospedan las mujeres más bellas de nuestro país, que a propósito hoy tuvieron la entrevista con el jurado calificado, un momento decisivo en la competencia real. Nosotros dialogamos con Betty del Mar Aldana, la actual señorita Huila. ¿Cómo le fue? ¿Cómo vivió esta experiencia tan importante? Hablamos con ella y además nos contó otro detalle de su participación aquí en el Corralito de Piedra. Súper bien, me sentí súper tranquila y ellos se portaron súper bien con nosotras, entonces creo que nos va a ir muy bien. ¿Cuáles fueron las preguntas, los temas que te preguntaron, qué hablaron durante esos minutos? Bueno, hablamos acerca de mí y de las cosas que me gustaban, entonces yo creo que eso fue lo que rompió el hielo y me hizo sentir muy tranquila. ¿Cuál cree que es el perfil de señorita Colombia que está buscando el jurado calificado? Como el mío. No, mientras en realidad sí estamos buscando una mujer que sea disciplinada, que en realidad sea una buena opción para ser una Miss Universo. ¿Hubo algún feeling, alguna conexión con alguno de los integrantes del jurado calificado? Con todos, todos se portaron súper bien y me hicieron sentir como en familia. Bueno, a todos los sopitas un gran abrazo y un beso enorme, gracias por el apoyo. Y recuerden que este año el quinto jurado son ustedes, entonces todos a votar. Y uno de los eventos más esperados cada año en Cartagena es el evento de Reina Madre. Este año la ganadora fue nuestra candidata, la mamá de la candidata de nuestro departamento vecino, Tolima. Hablamos con la mamá feliz, emocionada, nos contó los detalles de su participación. Les cuento que fue muy difícil porque pesan siempre bastante, con ayuda de muchos amigos, amigas de Ibagué, mi coreógrafo David me ayudó también bastante y Iván, todos, tuve mucha colaboración. Muchos nervios durante la presentación, ¿qué pensaba en ese momento? Claro, porque hay unas escaleras antes de subir al escenario y yo dije, no voy a poder, sí pude. ¿Cuánto tiempo ensayando? Ensayé más de 2 meses, sí, prácticamente 3 meses ensayé. Y ayer aquí en Cartagena se vivió el desfile de independencia. La Reina Nacional de Bambuco está en el Corralito de Piedra, disfrutó, caminó varios kilómetros mostrando al país nuestro San Juanero. A continuación detalles de este importante evento. Feliz porque venimos a mostrar el folclor de nuestro amado Huila, nuestro San Juanero. Todos quieren que bailemos, que les mostremos nuestro hermoso baile y eso le hemos hecho. Creo que este sudor es la prueba de que han estado felices, de que nos han visto bailar y de que todo el mundo recuerda que nosotros bailamos San Juanero. Hola a todos nuestros televidentes, feliz de estar con todos ustedes, de mostrar lo que somos, la belleza de nuestra tierra, así que no se pierdan ni un solo momento de lo que es esto, el Reinado Nacional de la Belleza. Y al concurso nacional de belleza llegan los eventos más esperados. Mañana se escogerá el mejor cuerpo del certamen. Viene mejor rostro, zapatilla real, Miss Fotogénica. Además les contábamos que el próximo lunes será el desfile en traje de baño, el lunes la coronación. Y vienen definitivamente eventos decisivos en esta competencia real. Nosotros estaremos con un cubrimiento especial desde el Corralito de Piedra. Recuerden, Diario La Nación, mañana las páginas, la información, los detalles y las incidencias de este importante evento. Nosotros nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde con más información desde Cartagena de
Indias, desde el Hotel Hilton, hotel sede de las 23 candidatas. Yo me despido, hasta aquí toda la información de cultura y entretenimiento y Nación TV Noticias. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Chao pues.